suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En una diligencia de descargos, es obligatorio brindarle al trabajador la oportunidad de presentarse acompañado de testigos. Bueno, ¿qué es una diligencia de descargos? Cuando una persona comete alguna justa causa que se encuentra, de las que se encuentran contempladas en el artículo 62, parte A del Código Sustantivo del Trabajo, o una justa causa o una falta grave que está establecida en el contrato o en el reglamento interno de trabajo, el empleador, debido a que se cometió esta justa causa, podría terminar el contrato de trabajo, ¿sí? Pero para terminar ese contrato de trabajo, primero debe escuchar al trabajador en algo que se denomina la diligencia de descargos, que es la oportunidad para que éste pueda defenderse de lo que a él se le va a imputar, bien sea que sea para que determinen el contrato o bien sea para que lo suspendan, ¿sí? Eso es como tal el digamos que una diligencia de descargos. La Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la que ustedes ven aquí en pantalla, Sala Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencias como la 380 del 2022, nos recordó los requisitos que debe cumplir un empleador para una que sea válido un despido con justa causa. Entonces, lo primero es que tiene que haber una inmediatez en la comunicación, tiene que decirle al trabajador por qué razón, qué fue lo que pasó, que en un tiempo prudencial, no sea que un año después de haber hecho las cosas y sabiendo el trabajador que había pasado, entonces lo llama, sino que tiene que decirle los motivos en ese momento, ¿sí? Tiene que individualizarse los motivos, decirle cuáles fueron los motivos por los que a esta persona se le va a iniciar todo este procedimiento, ¿sí? Por el cual se va a dar esta justa causa. Y posteriormente viene ya el agotamiento como tal de ese derecho a la defensa, que es escuchar al trabajador, ¿listo? Y si el reglamento interno de trabajo lo establece, entonces para la terminación, que por ejemplo diga que en el proceso para terminar el contrato de trabajo hay que hacer tal procedimiento, ese procedimiento hay que respetarlo, ¿listo? Pero siempre que el reglamento interno de trabajo lo diga. El artículo 115, que es del que se refiere muy seguramente la pregunta, 115 del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de que cuando se va a hacer un procedimiento sancionatorio, entonces hay que cumplir una serie de cosas, y dentro de esas está que si la diligencia de descargos, tienen que ir dos testigos, que pueden ser del sindicato o pueden ser trabajadores, compañeros de trabajo. Ese artículo 115 nos está hablando únicamente de sanciones. El despido no es una sanción, el despido es una terminación del contrato. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que lo que nos dice el artículo 115 respecto a los testigos en los descargos solamente está dado para las sanciones, y eso mismo lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Solo cuando vamos a imponer una sanción, uno. Dos, si el empleador ya estableció dentro del reglamento interno de trabajo o dentro de la convención colectiva que se debe llamar a dos representantes, entonces ahí en ese caso sí tendría la obligación el empleador de permitir que el trabajador ingrese con dos testigos. Pero únicamente en el caso en el que él, en el reglamento, en la convención colectiva, así se haya establecido para los despidos. ¿Listo? Para las sanciones, el artículo 115, en sanciones, sí tiene un procedimiento que hay que respetar. Para el despido como tal, no. Solamente hay que escucharlo, hay que darle la oportunidad de que se defienda, que él sepa qué fue lo que pasó, que él tenga la oportunidad de defenderse y ya. Sí, eso lo ha dicho la Corte Suprema, no es como tal que tenga que llevar todo un debido proceso. El debido proceso lo está, es cuando los reglamentos o cuando la convención colectiva así lo manifieste.